estás mirando para arriba, ¿verdad? ¿Estás encontrando o buscando a alguien? Está presente el huevo Sergio Rondina, el entrenador que va a asumir el próximo 14 de agosto. Se va a hacer cargo de este primer equipo de los Andes. Y si va a pretemporada está... primero. Y Molina, después del enganche, remata. Y en el rebote corto. 1-2, Pérez para adentro, le gustó Molina. Y salva el arquero. Díaz al córner. Es más crucero, definitivamente sabe que tiene tiro de esquina. Buen avance ya por la derecha, limpiaron camino para el medio. El remate de Molina buscaba ángulo. Pero Díaz. Castro con zurda al arco. Díaz. Díaz con el balón. Primero igualmente llegaba Ojeda. No hay Ojeda. Fernández. Para mí es gol, Para mí es gol, Álvarez dice que no. Díaz la metió. Se le cobró el arquero. Hay que quedarse ahí. Díaz se la queda. ¿No entró? Y Álvarez dice que no hubo gol. Lo gritaron, hay que verla, muchachos. A la salida está habilitado. El que va a rematar, que es Molina. Y no la veremos, Porque el arquero es el que queda. Y la tapa también. Tapando la pelota. A ver acá si se puede llegar a apreciar algo. No, no entró. Va Caballero. Caballero de afuera. Día. Con esta derrota. La mete Castro. El arquero pasa. Troque. Justo la cachetea. En función de ataque, Le gana la espalda al defensor a Bordacar. La titularidad que le dieron desde la dupla. Aquí no da rebote, porque si lo daba, estaba. Espera Lentini. Se viene Rodríguez, buena combinación. Ahí está García, quiere el empate. San Martín, el arquero. Salvo Díaz cuando se metía la pelota en el primer palo. Aquí se viene San Martín. Quería García con el lujo. El pase para Galeano, el remate. El arquero. El arquero Díaz. Abajo, sobre su izquierda para quedarse con ese remate que tenía. La chance para San Martín, atención, se viene Catalán, mete el centro. Llega Quiroga, ahí está el arquero en lo alto Díaz. Bueno, así se va a parar los Andes. A ver, Turco, por favor, si sos tan amable. Díaz en el arco. Una línea de fondo que tiene cuatro apellidos y son de derecha a izquierda. Bravo, Tumasini, Valdés y Barreiro. Facundo Sandoval pasó, viene el polaco por adentro. Se la llevó por delante, miró Bravo. Justo, Pelota que termina encontrando y dominando bien Sandoval. A ver, dando frente al Magro. Cabrera, buen pase. ¡Siga Cabrera! ¡Díaz! Vamos a vos, pelota es para los Andes, Turco. En el control se le va un poco larga para ponerla ya cruzada y arriba. Tiene Cabrera, va el polaco, le tiran los centros para atrás, Barbosa, sí, ¡tapó Díaz! Ya lo había visto, porque levantó la cabeza, la quiso poner abajo, vuelve el esfuerzo de Díaz. Centro de Bogotá, se viene Cabrera y a correr, Y a correr ahora, lo liquidan, no, muchachos. Va Cabrera, 3 contra 2 y se para Cabrera, lo liquidan. Romero atrás, centro pasado. Díaz cuando venía, Peove. Díaz, extraordinario, señores. Extraordinario. En la jugada de lo que parecía poder tener definición, era el cabezazo de Barbosa, que bien controla Díaz. Ese atajadón de Díaz le termina posibilitando al Linaz festejar el empate. Va a venir el centro de Diego Armando Barrado. Viene el envío al área, el centro cerrado. Díaz, tremendo el uno. Pensé que era olímpico. El centro de Barrado, envenenado. Y para de... No pasa nada. Max, ¿le pegás? A ver, Augusto. Díaz. Augusto, Max. Casi. Se convierte en héroe. La descolgó Díaz. ¡Piallo! ¡Díaz! ¿Qué se hizo, Gastonada? Sigue con el balón, mete la diagonal, la pelota para Blanco. ¡Ahí está! ¡El arquero Díaz! ¡Tremendo Díaz! ¡Gran jugada de Gastonada! Que quiere el segundo, el centro que viene de Orfano, bombeado al área,
Nadie resuelve, le queda Soda, la picó. Tapó Federico Díaz, le queda a Rosales. El centro muy bueno, no hay arquero.